contarle a los bogotanos y a los colombianos que en la madrugada del día de hoy, con un trabajo desde mi despacho y con el director de la Policía Nacional, el general Vargas, pudimos lograr la captura de la madre y el compañero permanente de ella en el marco del proceso por la desaparición de la niña Sara Sofía, que ha causado tanta discusión y tanto dolor por parte de la ciudadanía. Es importante decir que estas dos personas van a ser puestos ante juez de garantías y les va a ser imputado los delitos de desaparición forzada. Es importante decir también que la Fiscalía General de la Nación tiene elementos materiales probatorios y evidencia física que nos permite llegar a estos resultados y poder lograr la captura de estos sujetos. Mucha atención, que en las últimas horas se registró la captura de Carolina Galván, mamá de Sara Sofía, la pequeña de tan solo 2 años que se encuentra desaparecida en la capital de la República. A esta hora las autoridades buscan establecer si la niña murió o fue víctima de trata de blancas. Informarle a los bogotanos y a los colombianos que en la madrugada del día de hoy, con un trabajo desde mi despacho y con el director de la Policía Nacional, el general Vargas, pudimos lograr la captura de la madre y el compañero permanente de ella en el marco del proceso por la desaparición de la niña Sara Sofía, que ha causado tanta discusión y tanto dolor por parte de la ciudadanía. Es importante decir que estas dos personas van a ser puestos ante juez de garantías y les va a ser imputado los delitos de desaparición forzada. Es importante decir también que la Fiscalía General de la Nación tiene elementos materiales probatorios y evidencia física que nos permite llegar a estos resultados y poder lograr la captura de estos sujetos. Es muy doloroso para los colombianos, es muy doloroso para el país tener que observar que los mismos padres son encargados de causarle un daño a sus hijos, de desaparecerlos o de generar este tipo de noticias. La Fiscalía General de la Nación prioriza el trabajo en beneficio de nuestras mujeres, de nuestros niños, niñas y adolescentes. Seguimos hablando con resultados, hablando con contundencia en contra del delito en Colombia. Igualmente se estableció que se efectuó la captura del compañero sentimental de esta mujer y que a ambos les será imputado el delito de desaparición forzada. Está la información que tenemos aquí en MDI, Medios Digitales Informativos, a esta hora de la mañana para todos nuestros amigos y seguidores. Music.